Hoy vamos a hablar sobre uno de los actores más importantes de nuestra historia. Uno que hizo reír a varias generaciones y que dejó frases para la posteridad. Hoy hablamos de Juan Carlos Altavista. Nació en 1929 y murió a mediados de 1989, a los 60 años. Sus comienzos fueron como actor en el teatro infantil y entre sus maestros se encuentran Narciso Ibáñez Menta y Luis Andrini. Tuvo una única mujer a lo largo de su vida, Raquel, madre de sus hijos Maribel, Ana Clara y Juan Gabriel. Era un tipo tan familiero que una vez dijo de ella: "Mi mujer, sinceramente, es lo más lindo que me pasó en la vida". Altavista fue un actor todoterreno y brilló en televisión, teatro, cine y en radio. Y son muy recordadas aquellas películas protagonizadas junto a Juan Carlos Calabró. Contra los fantasmas, En la casa embrujada y En cualquier situación, nos sacaron varias risas en esas tardes familiares frente a la tele. Pero claro, el personaje que lo hizo más famoso fue Minguito Tinguitela, que nace de una idea del guionista. Minguito arrancó en 1963 en Polémica en el Bar, que en ese momento era solamente un sketch dentro de Operación Jaja, aunque algunos años más tarde pasó a ser un programa en sí mismo. Sin embargo, pocos lo saben, el origen del personaje se remonta a la década del 50, cuando el joven Altavista lo interpretaba en radio en un segmento llamado Hilacha y Solino. Ahí estaba el primer Minguito Tinguitela. Con el tiempo, Minguito se hizo un clásico de la tele, llegando a tener un programa propio, Super Mingo, en el que hablaba con figuras como Chespirito, Maradona, Gabriela Sabatini, con la mezcla de desfachatez y el propio lenguaje con tintes de lunfardo que lo caracterizaban. Para Minguito, no había amigo, sino gomía. Minguito, ¿sabes la alegría que me diste? Te lo digo de corazón. A ver. Así como vos me chamuleaste de corazón a mí, yo te chamulo de corazón a vos. Sabes que te quiero hacer una pregunta nada más, a ver si me la puedo contestar, ¿no? El partido de los ingleses, ¿te acuerdas cuando hiciste el gol? Yo te pregunto nada más, ¿no? Vos me contestas, ¿sí? ¿Lo hiciste con la noma, con la mano? Oficialmente te diría que no, pero te cuento un secreto, mira. Sí. Mozzarella. Mozzarella. Entre nosotros dos. Su vestimenta era icónica. Estaba compuesta por un traje que le quedaba chico, con camisa cerrada al cuello, sombrero, bufanda al cuello, pantuflas y un escarbadientes en la boca. Pero lo más importante es que le pertenecía a su propio padre. La utilizaba de manera de homenaje por no haber podido acompañarlo al momento de su muerte. De hecho, en una nota dijo: "Me puse ropa de él, su sombrero, el saco, la camisa, el echarpe, un cinto grueso de cuero y le agregué zapatillas de paño y palillo en la boca". De esta manera, hoy en No Está Todo Dicho, lo recordamos a Juan Carlos Altavista, uno de esos actores que traspasan la pantalla y nos ganan el corazón. Minguito. Podcast La 100.